Desde las 7 de la tarde, 7 de la tarde, noche, hasta ahorita, y estamos contentos esperando. Creo que no traen otra preparada, ¿verdad? ¿Qué les parece? El que Ricky ya pasó porque venían, lo bailaron, acuérdense, con la Huasteca Veracruzana. Pero bueno, si ustedes quieren que bailen otra, los muchachos están como que todavía muy fresquecitos y quieren bailarles otra. Pero aquí estamos hablando para el maestro. Antes de bailar otra, si es que se puede, yo quisiera presentarles aquí a Alfredo, por favor, Alfredo Espinosa Vargas, que es el maestro de este maravilloso grupo Exinam. Que vienen de Altamira, pertenecen ahí al municipio, a la Casa de la Cultura. Y
ellos de forma hermana están aquí colaborando con Tampico, y bueno, nosotros también damos para ellos nuestro agradecimiento. Llévenle por favor a las autoridades de ahí de la Dirección de Cultura nuestro abrazo y nuestra solidaridad. Bien, ¿cómo ven? ¿Quieren que les repitan esta última que estuvo media? ¿Sí? ¿Les gustaría? Este es un guapango norteño, miren, ellos que vienen representando Nuevo León, al igual que nuestro estado de Tamaulipas, que también tiene una parte de norte, pero bueno, es precioso estar viendo este norte de Nuevo León. Y bueno, pues este guapanguito norteño, así se llama, guapango norteño. ¿Cómo ven? ¿Le damos? Pues ahora, adelante. Y bueno, aprovecho para darle las gracias. Soy la profesora Norma Mar, de ahí de la Dirección de Cultura, y aquí estaremos el próximo sábado en punto de las 7. Las agendas culturales se las haremos llegar la próxima semana porque no salieron a tiempo, pero por ahí en tiendas de ahí de Oxxo y en varias oficinas las encuentran en el transcurso de la semana, para que vean todos los eventos que se realizan a partir de los miércoles. Buenas noches. Y bueno, aquí los dejamos con la última que ustedes pidieron. Grupo Escuinán. Gracias. Buenas noches.